Buenos días, es un placer daros la bienvenida a la presentación de la tercera edición del Trofeo Ciutat de Palma de Taekwondo. Reunirnos hoy en este salón de plenos en la presentación de una representación de una gran familia de esta disciplina en un acto presidido por el primer teniente alcalde, el señor Javier Bonet. Nos acompaña también Joan Antoni Ramonell, que ha tenido que salir ahora, director general de deportes del Gobierno de las Illes Balears, Toni Navas, director técnico de la competición, Núria Quiñonero, actual campeona de Baleares, Catalina Enseñat, representante de la Federación Balear, deportistas del Centro de Tecnificación y autoridades, bienvenidos. El velódromo Illes Balear será el próximo, este sábado, el centro de atención del taekwondo con el tercer Mallorca Open Ciutat de Palma. Una competición que ha conseguido congregar a un millar de taekwondistas de 8 países. Sin duda, todo un éxito de convocatoria. Desde los más pequeños de la categoría precadete hasta los más mayores de la categoría senior, competirán en la modalidad de combate y punse. Celebrar una competición de estas características en Palma es una oportunidad magnífica para los deportistas, que podrán contar con el apoyo de sus familias. Enhorabuena al Club Taekwondo Palma por la excelente organización. Gracias también a la Federación Balear y Española por su respaldo incondicional y a los patrocinadores y colaboradores que se implican en el deporte apoyando a la competición. Muchas gracias y doy paso de palabra a Núria Quiñonero. La celebración del Trofeo Ciutat de Palma de Taekwondo significa mucho para todos los practicantes de este deporte en Palma y en el resto de la comunidad mallorquina y balear. Es una oportunidad para poder competir con grandes deportistas, con los mejores clubes a nivel nacional e incluso con equipos de otros países, con los beneficios que ello conlleva y la gran repercusión positiva para el taekwondo y el deporte balear en general. Como deportistas nos permite disfrutar en casa de un evento de gran nivel con casi 1.000 participantes de más de 100 equipos. Esta tercera edición será sin duda, al igual que las anteriores, todo un éxito, haciendo del Trofeo Ciutat de Palma un referente en las competiciones internacionales de taekwondo. Todo el colectivo de deportistas estamos ilusionados y motivados de que un año más podamos disfrutar de lo mejor de nuestro deporte en nuestra ciudad. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer el apoyo un año más para poder celebrar el Trofeo Ciutat de Palma, regidor, director general de deportes, ayuntamiento, el resto de instituciones, Consejo de Mallorca, el Gobierno Balear, a nivel federativo también el apoyo y el respaldo de la Federación Balear, de la Federación Española. Cuando empezamos con esta andadura, en la primera edición, era todo un reto, toda una ilusión poder hacer un Open y una competición, un Trofeo Ciutat de Palma de referencia, que estuviera fijo y estable ya en el calendario del deportivo de todos los equipos, tanto a nivel nacional como internacional, y se ha hecho una realidad. Esta es la tercera edición, rondando los 1.000 participantes, equipos de unos 8 países diferentes y más de 100 clubes deportivos que participan en nuestro evento. Para nuestra ciudad, para nuestro deporte, para nuestra comunidad es muy interesante, es muy positivo para todos los deportistas que participan, sobre todo poder traer a casa el mejor taekwondo a nivel nacional y a nivel internacional. Esperamos poderlo seguir celebrando durante muchísimos años y nada, que esperemos que este sábado sea todo un éxito. Muchas gracias. Muy buenas a todos y bienvenidos al Ayuntamiento de Palma, que es vuestra casa. David Salón, director general de Sports, Kika Coy, regidora que ha volgut acompanyar-vos del grup MES, Catalina Enseñat, representació de la Federació Balear, Toni Navas, president del Club Taekwondo Palma, Núria Quiñonero, gracias también por tus palabras, deportistas, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros presentar esta tercera edición del Mallorca Open de Taekwondo Ciudad de Palma, que se celebrará este día 19 de octubre en el Velódromo Illes Balears. En primer lugar, quiero felicitaros por el esfuerzo y la dedicación que año tras año ha permitido consolidar este torneo como uno de los eventos de taekwondo más importantes de todo el país. Esta edición contará con la participación de casi 1.000 deportistas, de más de 100 equipos y clubes provenientes de hasta 8 países, conformando un torneo de alto nivel, con diferentes modalidades y categorías. El Mallorca Open se ha convertido en un evento de referencia ya, no solo en España, sino también a nivel internacional.
lo que demuestra la capacidad que tiene nuestra ciudad de albergar grandes eventos deportivos. Quiero hacer mención especial a los deportistas del Centro de Tecnificación que hoy nos acompañan en representación del Taekwondo Balear. Os deseo el mayor de los éxitos de esta cita que supone un impulso significativo para nuestra cantera y una oportunidad única para competir aquí en casa. Por supuesto, nada de esto sería posible sin la dedicación del Club Taekwondo Palma, que ha sido un pilar fundamental en la promoción y el desarrollo de este deporte y, en especial, de este torneo para esta ciudad. Gracias también a la Federación y a las otras entidades que lo hacen posible, incluyendo también entrenadores, patrocinadores y, sin duda, a los padres y madres que también hacen que esto sea posible. El taekwondo, como muchos otros deportes de contacto, ha tenido una trayectoria muy exitosa en nuestra comunidad, logrando hitos importantes a lo largo de los años, incluido el reconocimiento nacional al mejor club de España en el año 2020-2021, premio que recibió el Club Taekwondo Palma. Estoy seguro de que vendrán más logros y nuevos retos y desde las instituciones seguiremos apoyándoos con la misma ilusión y el compromiso que hasta ahora para que el taekwondo siga creciendo. Muchísimas gracias y larga vida a este Open de Taekwondo. Muchas gracias a todos.